Amigos, amigas, muy bienvenidos a este programa especial, hoy lunes, en el cual voy a mostrar 12 cartas de los arcanos mayores, que será cada una de las cartas para uno de los meses del 2024. Quiero deciros que en la agenda de mágica de Merlín, que muchos ya tenéis, en la agenda mágica de Merlín, entre los anexos, entre las cosas que viene de, digamos, de regalo, pues vienen las 12 cartas de los 12 meses que yo os voy a contar. Lo que pasa que yo voy a hacerlo en una versión más ampliada, digamos que la agenda viene más escuetamente, más resumidamente. Yo voy a hacer una versión más extendida. Bueno, deciros que estas 12 cartas de las 22 arcanos mayores, Merlín, canalizando conmigo, ha elegido estas 12. ¿Y para qué? ¿Por qué es esto? Realmente no son proféticas las 12 cartas, sino son más bien consejos para cada mes. Cada mes no tenemos la misma influencia energética, cada mes no están los mismos planetas, cada mes la luna no está igual, es decir, las energías de cada mes varían, y por ello digamos que esta tirada de Merlín se basa en esas energías que hay cada mes y por tanto en el consejo de la carta para ese mes. Curiosamente he utilizado dos barajas, pocas veces lo hago, pero esta vez he utilizado dos barajas. Y al hacer las dos tiradas, pues me han salido, digamos que para las 12, para cada mes, hay algunas dos o tres cartas que se repiten. Es decir, hay dos o tres cartas que son la misma para el mes que corresponde. Por tanto, ahora cuando vaya enumerando cada mes y la carta que corresponde, te diría que vayas anotando en una libreta, porque son consejos para que puedas aprovechar ese mes la energía que esta carta dice que va a haber. Así que empezamos ya. Vamos con el mes de enero, la carta del mago. En el mes de enero, el mago dice que es el mes en el que tenemos que utilizar todas nuestras habilidades. A veces tenemos habilidades, cualidades que las tenemos dormidas y siempre nos centramos en nuestro trabajo diario. Puede ser un hobby, o puede ser una habilidad a algo que tú hagas, pintura, piano, qué sé yo, y la tienes abandonada. El mes de enero es un buen mes para sacar esas habilidades y hacer cosas creativas. Construir una casa, construir, pintar tu casa o hacer cosas creativas. Además, es un mes mágico. El mago representa a la magia, al mago pidiendo las fuerzas del universo. Por tanto, enero también es un mes propicio para hacer rituales o pedidas, oraciones, para pedir que el año comience con buena energía. El mes de enero es el comienzo, sería el 1 en numerología. El mes 1 es el comienzo, el principio de todas las cosas, y por tanto es el mes en el que podemos iniciar proyectos y hacer todas aquellas cosas que habíamos dejado pospuestas. El mes de enero es para comenzar cosas nuevas y para utilizar esas cualidades o esas habilidades que tenemos ahí y que no utilizamos a veces por vagancia. Mes de enero. Vamos con el mes de febrero. La emperatriz. La emperatriz es energía femenina, pero también es simboliza el nacimiento. En este caso habla de la creación o nacimiento de algo. El mes de febrero, con la energía de la emperatriz, es un buen mes para, si quieres quedarte embarazada, es un mes propicio, vas a tener energías muy positivas. También para la creación de empresas. La emperatriz, como ves, tiene un báculo en la mano. En el tarot, siempre que una figura tiene un báculo, indica que tiene poder. Por tanto, si quieres crear una empresa o un proyecto grande, el mes de febrero es idóneo para ello. También es el mes de la familia, para hacer las paces, para arreglar cosas con la familia que estaban pendientes. También tiene que ver con la economía. Es el mes que puedes pensar en ahorrar
o en mirar todas tus cuentas e invertir. Febrero también es un mes bueno para las economías. Marzo. El mes de marzo, los enamorados. Es un mes para comenzar relaciones amorosas, es un mes para afianzar relaciones amorosas, parejas que estaban quizá un poco inestables, pues es un mes para hablar, para dialogar, para arreglar nuestras relaciones. Pero también los enamorados es una carta de toma de decisiones. En marzo, todas las decisiones que tenías que tomar y que has ido posponiendo es el mes idóneo para tomar una decisión. La carta de los enamorados también es una carta para que empieces a hacer cosas contigo mismo. Quizá no te estás amando, no te estás queriendo, y el mes de marzo es la energía del amor. El arcángel Chamuel va a regir el mes de marzo, por tanto, haz cosas primero para ti. Quiérete, ámate, haz hobbies, haz un viaje, haz cosas que te hagan sentir bien. Porque recuerda, dice esta carta, que si no te amas a ti, ¿cómo puedes amar a los demás? Vamos con el mes de abril, el emperador. Así como la emperatriz es la energía femenina, el emperador es la energía masculina. El mes de abril, dice el emperador, que es un mes para hacer cosas grandes. El emperador tiene poder. Puede ser un ayuntamiento, puede ser un alcalde, puede ser un presidente del gobierno, puede ser algo que signifique el poder. Por tanto, el mes de abril, si tienes que ir a un juicio, si tienes que hacer cosas de papeles, si tienes que hacer cosas, vamos a decir que tengan que ver con cosas de poder, de justicia y demás, este es un mes idóneo, el mes de abril. Pero también es la energía parecida, muy parecida a la emperatriz de creación de empresas. Digamos que el emperador y la emperatriz, los dos son empresarios, son personas que tienen poder de crear y de mandar, son personas con mucha influencia. Por tanto, en el mes de abril es igual que ocurrió con la emperatriz, un mes idóneo para crear empresas o hacer grandísimos proyectos. El mes de mayo, el Papa, es un mes de reflexión, de poner todas tus cosas espirituales, emocionales, en su sitio. Si durante estos meses, enero, febrero, marzo, incluso antes en 2023, venías pasando por un periodo de confusión, de depresión, y sigues igual en este mes, sería idóneo que, como dice el Papa, busques ayuda de un psicólogo, de un amigo, de un terapeuta, de un coach, de alguien que pueda ayudarte a poner, digamos, en su sitio toda tu vida. Es un momento idóneo para arreglar todos los asuntos, sobre todo emocionales y sobre todo espirituales. Continuamos. Vamos con el mes de junio. Vuelve a repetirse la carta de los enamorados, que ya salió antes. En junio, la carta de los enamorados es una carta de mucha alegría. Es un momento en el que puedes iniciar un viaje, puedes iniciar una relación, puedes casarte, puedes tener un hijo, puedes hacer todo aquello que tenías pospuesto, que tenías en duda. Esta carta te dice sí, hazlo ahora. Junio es el mes de hacer cosas que te den mucha alegría y den alegría a los demás. Es un mes lleno de energía positiva y amorosa para hacer acciones positivas, para hacer reuniones, para hacer viajes, todo aquello que sea positivo va a salir muy bien y te va a llenar de una energía positiva en el mes de junio. Vuelve a repetirse en el mes de julio la emperatriz. Ya os he dicho que curiosamente se me han repetido algunas cartas. Bueno, pues el mes de julio es el mes de la mujer, de la familia. El mes de julio va en tu entorno, va a haber mucha influencia femenina. Puede ser que tenga que ver con tu madre, con tu mujer, con tu hija. El mes de julio es un mes para hacer cosas con la energía femenina. Es decir, si tenías desatendida a tu madre, a tu hija o a tu mujer, el mes de julio es un mes idóneo para centrarte en tu energía femenina. No olvides, dice esta carta, que tú estás aquí gracias a la mujer. Sin la mujer no podíamos haber venido a este mundo. La energía femenina en julio va a estar muy, muy, muy alta. Mes de agosto, la justicia. Tiene dos significados. En agosto
Va a haber un equilibrio mundial, una energía de equilibrio en todo el mundo, en tu casa, en todas las casas, en todas las familias. Habla de un momento de equilibrio y, por tanto, en los momentos de paz, de equilibrio, como va a ser en agosto, es un momento para que todas esas cosas que no podías hacer antes porque estabas tenso, porque estabas nervioso, porque estabas alterado, porque el trabajo, los niños, es un mes de paz, de descanso en todos los sentidos. Pero además, esta carta indica que todos los procesos judiciales que estén pendientes a partir de agosto, la energía se mueve en agosto, pero va a haber sus frutos en septiembre. Energía de justicia y energía de equilibrio, de paz, de descanso. Bien. Septiembre. Esta es una de mis cartas favoritas, el ermitaño. En septiembre la energía que va a regir es energía de introspección, de búsqueda interior. A veces pasamos por la vida así, deprisa y corriendo, y no paramos en meditar en procesos o en situaciones profundas de nosotros o nuestras vidas. En el mes de septiembre va a regir una energía planetaria de introspección, de búsqueda interior. Es el momento de recomenzar o de pensar en qué vas a hacer con tu vida. Bien, vamos ya. Con octubre. El mes de octubre, pues es un buen mes, dice la Rueda de la Fortuna, para que puedas jugar a las loterías. En octubre va a haber energía de dinero, de suerte, de azar. Por tanto, es un buen mes para que juegues a lotería o juegos de azar, y también para que hagas inversiones en bolsa. Y también es una energía de cambios. En el mes de octubre, todo lo que estaba parado en todo el mundo, en tu vida, se va a empezar a mover. Lo que estaba abajo va a estar arriba. Mes de noviembre, el juicio. Esta es una carta kármica, y en el mes de noviembre situaciones igual un poco dramáticas van a ocurrir en las vidas de algunos y en otras no. Como es una carta kármica, al fin y al cabo viene a decir que eso que hayas cosechado este año, sobre todo este año, va a tener frutos en el mes de noviembre. Es decir, en el mes de noviembre va a haber en algunas casas, en algunas familias, desastres totales, enfermedades o situaciones de divorcio o crisis muy fuertes. Pero esta carta viene a recordar que no es una maldición, sino que será el resultado el mes de noviembre de todo aquello que uno haya hecho. Pero no te preocupes, dice esta carta, si has procurado hacer el bien, ayudar a los demás, si has procurado trabajar con amor, en el mes de noviembre la energía del karma va a manifestar milagros y va a darte el dharma, el premio que realmente te mereces. Y por último, la carta 1, que decíamos antes, el mago, era el principio, ¿no? El 1, el principio. La carta última, la estrella, es el final del año. Por tanto, situaciones que estaban ya por terminar, terminarán con esta carta. Y sobre todo, la estrella es una carta de renacimiento espiritual. Es decir, personas que estaban sufriendo o que estaban, cerradas emocional y espiritualmente, va a haber una gran apertura. El mes de diciembre de 2024, esta carta habla de un despertar espiritual a nivel mundial increíble. Habla incluso de fenómenos que va a haber en el mes de diciembre en el cielo que nunca se han visto. Incluso se van a ver posiblemente ovnis, extraterrestres, apariciones de seres de luz, de ángeles. Es un mes muy, muy espiritual y que va a dejar con la boca abierta a muchos. Pues bueno, estos son las 12 cartas, los 12 meses que ha canalizado Merlín conmigo y que vienen un poco a ayudarnos a entender qué hacer y cómo hacer las cosas. Pero recordar que el tarot siempre tiene que ser personalizado, igual que la astrología, una carta astral. Cuando se dice los Géminis son así, los Tauros son así y los Sagitarios son así, no. Es decir, depende del ascendente y de otra serie de cuestiones, la hora en la que has nacido y demás. En el tarot igual, es decir, esto es una idea general que sí se puede aprovechar y que nos puede ayudar de forma general, pero no olvidéis nunca que el tarot
tiene que ser personalizado, es decir, cada persona es un mundo y por tanto no hay que llevarse todo lo que se dice al terreno personal. Pero espero que de alguna manera esto pueda servir. Y aunque estamos en enero, todavía puedes adquirir en Amazon la Agenda Mágica de Merlín de 2024, que aunque trae todos los días del año, obviamente es una agenda, pero al principio te habla Merlín, te da consejos y al final vienen también consejos como viene la máquina radiónica, Hieronymus, viene la lámina, la placa Katie radiónica, viene la carta para cada mes, viene las fases lunares, ritual de fin de año y muchas cosas. Una agenda que me ha sorprendido porque yo pensaba, bueno, como todo el mundo compra agendas, pues ¿por qué va a comprar la de Merlín? Pues ha sido un éxito en ventas y se sigue vendiendo. Amazon me informa que a día de hoy sigue comprándose en todo el mundo la agenda. Por tanto, muchas gracias a todos los que habéis puesto confianza en mí. Y a todos los que estáis ahí al otro lado viendo este programa especial, muchas gracias por ser y por estar. Bendiciones y nos vemos muy pronto en este canal. Gracias.